vamos a empezar a trabajar en la cajita de regalo. Recuerda que necesitas una cajita de MDF con pinturita acrílica blanca. Vas a empezar a trabajar todo lo que es el fondo de tu caja. Recuerda que estoy utilizando pintura acrílica y esta la puedes encontrar en Arte y Manualidades Mickey. Bien, trabajamos todo el fondo de la cajita. Puedes dar dos o tres manos, las que sean necesarias para que tu cajita quede perfectamente pintada. Recuerda trabajar de igual forma en un solo sentido para que no te queden rayones en tu caja. Trabajamos bien los laterales y esta parte de arriba. Una vez ya hayas trabajado el fondo de la tapa, vas a hacer lo mismo con el fondo de tu caja. Vas trabajando en un solo sentido. Todo el fondo de tu cajita. No importa las manos que le tengas que dar de pinturita, recuerda, das una mano y deja secar. Una vez seco, empiezas con la otra mano. Una vez que ya hemos terminado de pintar el fondo, te va a quedar de esta manera. Vamos a trabajar ahora con la tapita. Vamos a empezar con un color lila claro. Empezamos a trabajar y a pintar lo que son las orillas de nuestra cajita. Bien pintadito con un color lila clarito. Una vez que ya has terminado de pintar tu cajita en color lila claro, toda tu caja, únicamente vas a tomar un pedacito de esponja. Puedes cortar un pedacito de las que traen las almohadas o así. Y vas ponceando alrededor de tu cajita para que la parte de alrededor, los alrededores, quede más oscura. Y la parte de en medio te va a quedar más clara. Ligeramente con tu manita. Recuerda que nunca debes recargar tu pintura, ya que únicamente embarras la pintura. En cambio, si lo haces de manera suave, vas permitiendo que se vaya difuminando tu pintura todo alrededor, y ya con lo que sobra vas haciendo hacia el centro. Únicamente es ponceadito, ligeros golpecitos. De esta manera te va a quedar más fuerte a los lados y más claro en el centro. Vamos a seguir ponceando todo aquí. Tomamos pinturita
rinconceamos estas partes. Recuerda que todos tus trabajos deben ir bien decoraditos. Continuamos en esta parte de aquí de los lados, únicamente poniendo un poquito de más los laterales. Y ya vamos difuminando un poco más claro hacia el centro. Una vez que ya hayas ponceado toda tu cajita, te va a quedar de esta manera. Vamos a decorar con los corazoncitos. ¿Cómo puedes hacer el molde de tu corazón? Vas a medir aproximadamente un cuadrito . Depende el tamaño de la cajita que estés haciendo, de modo que quepa tu corazón. Únicamente vas a doblar por la mitad y empiezas a recortar de esta manera, así en punta. Le vas dando la forma redondita a tu corazón y terminas en la parte de adentro. De esta manera te queda ya listo el moldecito, únicamente para que lo pases a tu cajita y lo puedes marcar con algún lapicito o con un palito de brocheta. Vas a tomar tu color rojo y vas a empezar a pintar lo que es tu corazoncito. Recuerda cubrir y no arrastrar mucho tu pincel para que no te lleves la pintura que tenemos de base. Primero vas a trabajar con una parte de tu corazón para que puedas ponerle los otros colores y sepas dónde terminan los corazones. Una vez que ya has terminado de poner la pinturita roja, para que puedas difuminar, únicamente vas a tomar con la puntita de tu pincel un poquito de color negro, únicamente para dar un poquito de sombra. Y vas difuminando de esta manera. Tomas un poquito más de rojo, ya que la pintura acrílica seca muy rápido, y vas difuminando. Con un tonito de rojo más claro, vas a dar luz en esta parte de aquí.
Recuerda trabajar despacio, tranquila. Con una pizca de blanco que vas a tomar con tu pincelito, únicamente das un poco de luz en esta parte de aquí y difuminas. Tenemos trabajado un corazón, vamos a trabajar con el segundo. De igual forma, empiezas a trabajar con tu color rojo más oscuro. De esta manera, vas rellenando todo tu corazón. Una vez ya hayas terminado, tomas nuevamente una pizquita de negro y empiezas a trabajar la sombra de este lado. Vamos a empezar a poner las letras. Una vez que ya has terminado tus corazones, vamos a poner las letras y lo vamos a hacer de esta manera, con una pinturita de estas, de las que son inflables. Empezamos a hacer nuestras letras. Y nos queda de esta manera. Vamos a seguir decorando la cajita y ya puedes usar los colores que tengas para hacer tus florecitas. Únicamente acomodas pequeños puntitos, así de esta manera. Uno más grande y otros pequeñitos alrededor del más grande. Puedes hacerlo de forma salteada para que vayas haciendo lo que son varias florecitas. Así. Ya utilizando varios colores, eso ya acorde a tu imaginación.
acá otra. Y no únicamente la tapa, sino también todo alrededor. Y en esta parte de tu cajita vas a poner las florecitas. Continuamos. Estas pinturitas tienden a taparse mucho, por eso es que debes tener siempre tu agujita y únicamente metiendo tu agujita ya empiezan a salir. Como aquí. Y así seguimos decorando toda nuestra cajita. Una vez que ya has terminado, te va a quedar de esta manera.